Finalmente, y después de 4 horas y media de camino viniendo desde Las Vegas para acá, hemos llegado al VidCon. Realmente el ambiente es impresionante, no sabía que tanta gente iba a estar aquí. Hay conciertos en todos lados, hay booths de diferentes tecnologías, diferentes canales, por supuesto muchas celebridades de YouTube, mucha gente que yo tampoco conozco, pero sé que son famosas por la algarabía que se forma cada vez que las ven. Y bueno, este es el primer día de 3 días de VidCon que voy a estar. Desde Anaheim, realmente muchísimas ganas de ya entrar a la primera conferencia que es nada más y nada menos Casey Neistat. No podía agendar una mejor conferencia para comenzar, así que Casey va a ser el que me dé la bienvenida. Voy a ya tratar de posicionarme porque seguramente los salones se ponen full, pero mucho por ver y mucho por compartir. Así que vamos. No sabía mucho cómo es que se hacían las cosas, solo tenía la idea de hacer videos. Me acuerdo que la primera vez que fui a Las Vegas dije, wow, me gustaría mostrar esto a muchísima gente porque lo había visto en películas y en cosas así, y a veces creía que era mentira, pero cuando llegué allá me di cuenta que era súper real. Entonces comencé con esto de YouTube y empecé a empaparme. Antes de comenzar estuve consumiendo muchísimos videos, vi gente buena, vi gente mala, o no me gusta llamarlo mala, sino que no me gustaba, gente que me gustaba muchísimo. Recuerdo un video de Luzu Vlogs, que se lo pueden ver por ahí, es acerca de perseguir sus sueños, me gustó muchísimo. Pero una persona en particular que apenas me mudé a Las Vegas, que comencé a entender un poco más de inglés, comencé a ver sus videos y me parecieron espectacular. La historia de cómo llegó ahí y su forma de hablar de su vida día a día, tiene un videoblog, o sea, habla de su vida todos los días, hace 365 videos al año, lo cual es impresionante. Es Casey Neistat. Ese tipo va a estar aquí atrás en pocos minutos. El año pasado vi el VidCon y él estuvo dando unas conferencias y dije, wow, me gustaría escuchar algunas de sus conferencias en vivo. Así que hoy es el día. Wow, estamos entrando al salón principal de Kia, es donde se va a presentar Casey Neistat. Jamás imaginé que esto fuera tan grande, pensaba que eran salones cerrados, pues son salones abiertos y son inmensos, podrían hacer una convención solo en este salón. Pero excelente, excelente, de verdad. Muy contento de estar aquí, la verdad. Para que tengan una idea,
website, your own destination, and naming them is just the first step in that process, so absolutely. That's a very expensive process. No. It is very expensive. No, I don't have a name for my community yet, but I'm wide open to suggestions. That are hard, and if you're sitting there being like, oh, I just don't want to make a video today, or oh, I'm not feeling it, you reach out, and there are people out there that are like waiting for that moment that you highlight their day. And then in that, you can remember like, oh, it's not really just about me anymore, and that's totally okay. Ciertos y cosas así, pero tengo que hacer check-in en el hotel, mañana será otro día, apenas estoy entendiendo cómo funciona la cosa. He descubierto que en el piso 2 tienes cosas importantes y además tienes un piso 3 que ni siquiera visité, así que vamos al hotel y a descansar un poco del viaje, a entender un poco qué pasó en toda esta Bitcoin, porque todo pasó muy rápido. Todavía no quedan 2 días, así que hay chance para la gente lenta como yo. Bueno, nos vemos ahorita. Don't you know?